Tengo puto miedo. Bueno chicos, estamos aquí en el Ice Bucket Challenge y he pensado hacerlo algo más extremo, ya he visto ahí la intro. El cabrón de póker me nominó y he pensado hacerlo con esto. ¿Qué os parece? Un barril, no sé cuántos litros tendrá esto, pero suficiente. Pero en realidad, como es extremo, lo vamos a hacer con esto. Fijaros aquí el tamaño que tiene el colega, ¿vale? Aquí, pues, yo qué sé. No voy a decir una cantidad, pero bueno, voy a poner el otro al lado para que veáis un poquito lo que es la diferencia. Y pues, yo qué sé, tengo un poco de miedo. Ya lo he dicho ahí antes en la intro, aquí todo el mundo tirándose cubos y tal, y yo digo, bueno, pues, vamos a hacer aquí unos campeones y mirad lo que me voy a tirar. Lo peor de todo es que me lo van a tirar desde cierta altura. O sea, aquí está el barril y yo voy a estar allí abajo, en lo que es mi patio, con una silla, allí sentado, y yo no sé si hay riesgo de muerte en esto, pero va a ser muy parco. Ni que hago en YouTube, ni que hago en internet, ni que hago en la puta ya. O sea, ven Antonio, ven, graba el agua que hay aquí. Graba un poquito lo que... Aquí hay una cantidad de agua, tío, abrumadora, o sea... Si me muero, quedaros el canal, ¿vale? O sea, en plan... Estoy ahí un coler porque evidentemente alguien me tiene que tirar esto y lo hemos tenido que levantar entre 5 tíos. O sea, a ver, esto pesa ya lo que es impresionante, ¿no? Y lo peor es que aquí la gente tirándose cubos de agua y luego nadie tiene una puta mierda, ¿no? Esto es para la esclerosis lateral amiotrófica. Y tenéis toda la información en la descripción para hacer donaciones y tal. O sea, yo creo que ya... Tú, tío. Esto me lo tengo que tirar en la cabeza, o sea, así por encima, ¿no? Challenge. ¿Por qué está todo esto mojado y yo con otra ropa? Bueno, nos está haciendo una serie de pruebas, pero aquí viene el mega momento, la hora de la verdad. ¿Queda algún cubito? Sí. Como me caigo un cubito a esta altura, ya verás. ¿Un momento? Ok, guys, I'm ready. Nomino a Ali, Soki y tu puta madre. Corta el puto vídeo. Pues de puta. Madre.